Estábamos en la escuela trabajando, obviamente todos atentos a hacer el simulacro el de la mañana, de las 11, ¿no? Tratamos de hacer lo mejor posible de hacer la evacuación, empezando por el grupo de segundo A, saliendo a mi salón, esa mano derecha era la ruta de evacuación, segundo A, segundo B, tercero A, y yo era tercero B. Y a mi izquierda tenía el grupo de cuarto A, el salón de maestros, y enseguida las escaleras de emergencia. Empieza a temblar, pero era un temblor pues no común y cada vez más fuerte, a evacuar, a salir. No avanzo mucho. En eso viene una nube de polvo, perdón, en donde pues caen piedritas, caen vidrios, y los niños, sus expresiones impresionantes, sus llantos, sus vocecitas de qué estaba pasando. Pedían, suplicaban por sus mascotas, por sus padres, o empiezan a gritar que había fuga de agua, que había fuga de gas y que tenemos que evacuar. Y entregar a los niños, la angustia de entregarlos, hicimos filtros para que no se nos perdiera ningún niño. Me pedían los brigadistas, los topos, también apoyo para identificar cómo era la escuela. Los niños, obviamente. Me tocó una parte difícil. Por respeto a ellos, no quisiera ya más narrar esa parte, por respeto al colegio, por los que estamos hoy por hoy y por los que ya no nos acompañan en esta vida. Que esto nos sirva de reflexión. No es un juego cualquier simulacro que se haga. Hoy nos tocó a nosotros y esperemos que no se vuelva a repetir. A 2 años del temblor, la maestra Pilar encontró en sus alumnos la mejor medicina para sanar las heridas de aquel 19 de septiembre, que dejó 26 víctimas en la escuela Enrique Rebsamen. Así como Pilar, miles de personas, entre ellas maestras, alumnos y padres de familia, nunca podrán olvidar el día que cambió sus vidas para siempre y los hizo valorar la vida y a sus seres queridos. Para Yo Influyo, soy Carla Martel.